Three, two, one, ignition. Bienvenidos a la nueva temporada de Ubuntu y otras hierbas. Con muchísimas ganas de volver, estrenamos la cuarta, repito, cuarta temporada. Y la estrenamos con el equipo completo, más un invitado muy especial. Nos acompaña Joan Civaship desde Mallorca. Eh, Joan es organizador de la Ubuncon del 2018 en sesión y parte del comité directivo de Ubipost. Además es autor de muchísimas aplicaciones y videojuegos para Ubuntu Touch. Bienvenido, Joan, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por recibirme y por having me here. <laughs> Eres más que bienvenido. Además, Joan está aquí para hablar un poco sobre la UbuntuCon. cómo fue la UbunCon de Sintra en Portugal. También wow. tenemos, como decía, el equipo completo desde Santa Coloma de Gramanet, a Javier Teruero. Muy buenas, Javier. Muy buenas. Estoy viendo un gato de dos cabezas en la puerta. El equipo con todo el gato de dos cabezas. Esto debe ser una señal de fin del mundo, ¿no? What. <laughs> y desde Soto del Real en Madrid, Paco Molinero. Muy buenas, Paco. Muy buenas. Con algunas dificultades en el equipo, pero aquí sigo. Quiero eh, agradecer a la comunidad de Ubuntu de Chile su pelea por la libertad en estos momentos. Venga, pues para allá va. Y desde León, Fernando Anero. Muy buenas, Fernando. Hola, ¿cómo estáis? Pues bueno. aquí volvemos este, este, esta nueva temporada. Cuatro años ya, madre de dios. Nos hacemos viejos aquí con esto. Ya, eh, parece increíble. Fue el otro día cuando comenzamos. Eh, para información... Sigue siendo igual de, 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 de novicio esto. Sí. Para información de nuestros oyentes, estamos, ya hemos pasado las 28.000 escuchas y tenemos una media de unos 1.500 y pico oyentes por cada programa que hacemos. También me gustaría recalcar que casi todos los programas que hablan de Ubuntu en particular <laughs> suelen tener más audiencia. ¿vale? Y, por ejemplo, hace siete años... Microsoft lanzaba Windows 8. Yo creo que lo mejor que nos pasó a los linuseros, ¿no, chicos? Bueno, yo, yo depende de lo mejor porque a mí me dio más trabajo porque tuve que cambiar un precio entero al Linux. O sea que... Claro, pero, claro. Un buen por un lado bien, para pero, cambiar. Pero, pero, pero trabajo de narices, vamos. Win who yo creo que fue fue el empujón de muchos y de muchas para, para saber si había algo que pudiera funcionar en sus pcs. esto requiere un efecto de aplauso por detrás y un gracias Microsoft sigue trabajando así. No, es verdad... que era, era una, una cosa es que era muy feo ese Windows, eh. era horroroso aquellos cuadradísimos gigantes que que, que, no yo sé no sé que qué querían hablando. tanto espacio. No sé de qué estáis hablando. Win, who, micro, quién. Nada, una cosa que pasa por ahí de vez en cuando que utiliza a cierta gente. Bueno, y utiliza, dicen que utiliza, no lo sé. Lo sufren más que utilizan. Correcto. Bueno, a ver, que nos perdemos, que nos diluimos. A ver, eh, entramos en el primero de los temas, que es la UBUNCON Europe 2019, que se celebró en Sintra. Y tenemos al invitado especial, a Joan, para hablarnos un poco cómo vio la Ubuntu y qué le pareció y todo esto. Entonces, uh. vamos a entrar ya a este tema. Eh, muy buenas, Joan, de nuevo. ¿Qué tal? Tenemos un montón de preguntas para ti. Bienvenido. la bien, primera bien. la va a hacer Paco. Venga, Paco, dime. Dígame, Paco, dígame. Vale, que me pilláis ahí con toda la mecánica. Una, una una cosita, yo siempre, en fin, este año me he perdido, por desgracia, por mi trabajo, ya tenía hotel, ya tenía avión, tenía de todo y no pude estar allí. Pero yo me hago una pregunta siempre y quiero, quiero saber tu opinión, Joan. ¿Realmente a quién va dirigida la UBCON? ¿Está dirigida a geeks, a gente eh, muy, muy metida en este mundo? ¿O va dirigida a gente normal y corriente que quiere saber algo? de Ubuntu. Es una de las cosas que nos, que nos estábamos preguntando así entre cervezas y pizzas y chocos y comidas por ahí varias que hicimos por, por Sintra y es que en realidad no sabemos cómo, cómo explicar que las Ubucons, aunque parezca que es para geeks nerds y, y y consortes, en realidad es para todo el mundo. De hecho, una de las cosas más increíbles es estar en un bar o en cualquier recinto y que de repente la conversación se vaya, a como uno intenta ser padre o madre y los problemas que tiene o las, las satisfacciones, y de repente la conversación se va, evidentemente, siempre se va al escritorio y a, a temas similares, pero... Puedes estar hablando de, de, del universo, de los nietos y de repente de qué escritorio te gusta más. Así que creo que es para todo el mundo y creo que nos falta encontrar la forma de explicar o de demostrar que, que es así, ¿no? Claro, sí. Yo, yo he participado en algunas y, y lógicamente sé que es para todo el mundo, pero no todo el mundo se siente atraído, digamos, de alguna manera, porque claro, la gente hemos allí normalmente pues efectivamente tenemos familia, trabajo eh, tenemos vivencia en los y corrientes nos dedicamos a hacer otras cosas en la vida que estar con Ubuntu, pero eh, ¿cómo podríamos? Cuál, ¿cuál sería el reclamo interesante para decirle a esa gente oiga, ¿le gustaría saber algo más de este mundo? Eh, algo accesible, ¿no? porque luego si vas a las conferencias, las conferencias en general, es una opinión muy personal son muy poquito didácticas para, para cualquiera Además del problema del idioma. Hmm, Ese es otro de los, de los temas que estábamos hablando. Por ejemplo, mi marido nos, no vino a la UBUCON, aparte de por el trabajo, sino porque decía, bueno, vais a estar todos hablando en inglés y todo es casi como, como de ordenadores y, y a mí no me interesa o no entiendo o no llego. Y, y la verdad es que la cuestión del idioma, aunque, claro, las conferencias sí que se suelen hacer en inglés para cuando... Son para las UbuCons, para para las reuniones europeas. Lo que sí te das cuenta es que, como nos juntamos gente de un montón de sitios, el idioma no es exactamente una barrera, porque puedes encontrar a gente que habla portugués, en este caso, muchísima más. Uh, pero puedes encontrar a gente que, que habla en tu idioma, o que habla francés, o que habla un idioma que no conoces, pero que tienen paciencia como para hablar con las manos y con signos o que intenta comunicarse. Entonces, el, el batiburrillo de idiomas y de personas y de modos de comunicarse son bastante grandes. Quitando, como bien decías, las, las conferencias. Las conferencias sí se, se suelen hacer en inglés por, porque también están dirigidas un poco más para la fiesta de, de Ubuntu. Pero encima, esto, ¿eh? encima, con clases gratis de inglés. Es que más no se puede pedir, vamos. Y a, y a veces es, no es inglés estándar, es inglés francés, inglés italiano, inglés griego. In, inglés galician, ¿no? Como la coña de Joan que tenía por allí. ¿Cómo era, Joan, eso? Uh, something that I want to tell you is that I don't want to do it. <laughs> Bueno, eso, eso es inglés asturiano, inglés inglés del norte de España, ¿no? Sí, obligado. Sí, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Eh, por ejemplo, lo vimos en de Decisión, que era muy cercana a muchísima gente. Ya no digo de Madrid, pero sí, por ejemplo, de mi ciudad o de mi comunidad y no viene esa cantidad de gente luego al evento yo no sé como comentaba Paco igual la gente piensa que son conferencias súper técnicas o que es para desarrolladores o que no no sé no lo sé por qué no va más gente eh, va poca gente para la calidad de conferencias que hay para la calidad del evento en el que todo está medido en el que hay muchísima comunidad en el que se va luego a cenar todos juntos es un... Muy bonito, es lo mejor, para mí mejor que las conferencias es, es el evento en sí, el, pues los actos sociales. Pues una de las cosas que hacemos de, de forma natural que, que me gusta mucho es que cuando hay un círculo de personas hablando y de repente se, se une a alguien, de forma natural abrimos como el círculo para que esa, esa persona. Se, se una la conversación. Y muchas veces me gusta bromear porque es basta que, que vayas vestido de naranja o con algo naranja encima como para ser parte de la familia, que no tengas que explicar absolutamente nada y que, estés, um, que, que te, te añadamos de, de forma natural. Sí, además es que no solo se ha hablado de Ubuntu en estas conferencias, o sea, cuando estamos en los actos sociales, pues si sí, hablamos de lo que salga, de lo que surja. Pero bueno, parece que las comunidades o los usuarios, más bien, creo yo, no acaban de arrancar, ¿no? Si me permites, eh, Marcos, a esto de las comunidades habría un. Eh, creo que es un tema importante. A, es, no estuve en Sintra, sí que estuve en, en Gijón. Y hombre, las comunidades se ven como algo muy potente, muy vital, muy fuerte, todo. Pero todo fuera de aquí es como si aquí el mundo de las comunidades estuviera o desaparecido o oculto debajo de otra cosa como si no se consiguiera no se considerara importante no digo que no haga cosas pues te hacemos muchísimas cosas pero que no, si no se considera importante como si quedara muy escondido qué opinas Joan pues no te sabría no te sabría decir porque mm, tal vez sea más una sensación que tenemos pero mm, no tengo opinión. Yo, yo, yo creo que hay una cosa que no hacemos bien y que podríamos hacer bien. Eh, si veis muchas ferias de otro tipo, ferias profesionales, para entendernos, ¿no? Suelen tener los N días que dura, que dura la feria pueden tener algunos días que son más restringidos, tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con los que ya nos conocemos, con Cójute, con el otro, con el de más allá. Y hay algún día que tiene que ver con el público en general. Y ese día hay que hacer algo un poquito más abierto. Eh, la Sisteration Party, cualquier cosa de estas que, que, que pueda de alguna manera atraer a esa gente que... No te voy a contar un rollo sobre Snap, no te voy a contar un rollo sobre si Genome o KDE. Te voy a decir pues, cómo puedes trabajar con equipo para uh, chatear desde Telegram. Algo más dirigido a público uh, cualquiera. Eso yo creo que sería una cosa que deberíamos intentar en las próximas UBOCONES. Sí, ahí, ahí estoy completamente de acuerdo con, con Paco, que claro, a los que nos gusta este mundo y tal, pues te gusta estar a la última, todos los, los apartados los más tecnológicos y tal. Pero claro, luego hay gente desde fuera que lo ve y ahí se pierde completamente, porque si tú pretendes eh, acercar a alguien a, a un sistema operativo, como pues Ubuntu, y empieza a haber conferencias de, de Snaps, de Docker. De máquinas virtuales, pues, eh, desde el principio, dice, pero esto, qué, ¿de qué me están hablando? Si yo no sé ni, ni cómo funciona el sistema operativo y tal. Entonces, yo creo que habría que, que disociar un poco la parte más enfocada a los usuarios, entre comillas, hardcore y la parte de dar a conocer, pues, lo que es el sistema operativo y tal. Porque luego, sí que, cuando la gente lo consigues atraer dentro, yo hablo por experiencia, pues, por ejemplo, con, con mi pareja, que, que no conocía nada de este mundo y, y ha estado en algunas conferencias y tal, y, y cuando lo ha escuchado dice, oh, pues esto ha estado interesante, sin saber nada, ni tiene nada que ver con la informática, ni nada de nada. Pero claro, desde fuera no da esa imagen y yo creo que ese es el, el mayor problema que tiene el tema de la subcom. Pero aquí estoy viendo un problema. Si esto lo montamos, por decirlo con un referente mucho más conocido también a nivel internacional, como sería el Salón del Cómic de Barcelona, lo montamos como una especie de doble salón, un salón profesional y un salón para público, eh, se corre el riesgo de que una parte del público tampoco se interese nunca, se quede solo en la capa externa. Estoy diciendo que sea fácil de solventar, que quizás sea la mejor solución, lo que estáis diciendo, de hacer un, una, una UBUCON dual, una parte profesional, literalmente aislada, y una parte eh, cara al público más genérica. Claro, eso supone una complejidad de organización brutal, ya estamos hablando de organización profesional, estamos hablando de hacer una difusión profesional. Eh, de momento... Tal y como estamos se montan las cosas, me parece que está fuera de nuestra capacidad de gestión si no es que se metiera Canonical por en medio directamente. Sí, además, eh, comentó ahí Paco y luego tú Javier una cosa interesante que es un evento más profesional. Con eso, por ejemplo, los días y horarios en los que se suele hacer un algún consul es muy enfocado a la comunidad, es decir, sábado y domingo, tal, tal vez el viernes de tarde. Pero un evento profesional no es esos días. Un evento profesional es miércoles, jueves y viernes para hacer que la gente que trabaja vaya como permiso de trabajo a ver ese evento en el que va a aprender cosas. Entonces, yo también creo que incluso en los días ya estamos un poco fuera de lo de que pudiera ser un, un evento profesional. En ese sentido, te remitiría al mismo ejemplo de antes, al salón del cómic. Empiezas un jueves por la tarde para justificar el acceso oficial de centros de enseñanza, de profesionales fuera de horario y luego alargas el fin de semana. En realidad, eh, iría, eh, lo que estáis planteando para mí iría un poquito en esta línea. Mm, creo. Bueno, que tenemos un invitado. <laughs> Joan, ¿realmente qué, qué es lo que más te gustó de, de Sintra? De Sintra, la comida. <laughs> me lo tenía, me lo tenía. Y que y que además creo que es un... Bueno, creo no, lo conozco. Es un sitio precioso. Sí, sí, la verdad es que sí. Hicimos, eh, fui inteligente esta vez y me pillé unos días más uh, antes y unos cuantos días después para estar... Uh, tranquilo y dar vuelta por la ciudad. Eso le, le decía a mi marido: vente, aunque sea los últimos días, para porque vamos a hacer un poco de turismo. Y la verdad es que me inflé a, pues, de nata, quijada, chocos y a, que moraos, que moraos. <laughs> bueno, y, y luego ya del propio evento, que, quitando tus charlas, que seguro que fueron excelentes, porque realmente es una maravilla escucharte. Que... <laughs> ¿Qué es lo que más te gustó? Pues la verdad es que. Haciendo un poco de autobombo, yo lo hago así muy bajito, uh, estaba muy nervioso con, con las charlas porque fueron las primeras que hago así en público en un evento tan grande, digamos. Y tuve la suerte de estar en una sala muy pequeña y en, en el auditorio principal y la verdad es que estaba un poco nervioso hasta que pensé, pero si es, si es mi gente, ¿sabes? Es como, es mi gente y les voy a explicar cosas que ya sé. Um, el resto de las charlas estuve, no estuve en todas, evidentemente, porque hay, hay unas cuentas, y, y estuve en un par de talleres y un par de charlas de, de nuestros compañeros, que fueron muy divertidas. Pero la parte que no era de charlas que más me gustó fue la gift box. Que era la máquina aquella donde te podías hacer fotografías y las convertía en, en GIFs animados, que fue muy divertido. Uh, la verdad es que el, el equipo francés siempre tiene un punto muy, muy de performance, muy de, 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 de acción así en el salón principal, que fue bastante, bastante interesante. Y luego lo que os digo, las, las, las reuniones así en, de, de forma espontánea que se creaban en, en, la, en el salón y en, en la zona de, de reuniones en la que te podías estar parado sin hacer nada y de repente estabas en una conversación del de, de, de tamaño del universo. <laughs> Sí, la verdad es que, Joan, a mí me encantó el gift box que trajo Rudy de Ubuntu Francia. Y sí, como decía, fue lo nuevo del evento, ¿no? También tuvimos a Charlotte, que era la diseñadora de estas camisetas tan chulas que, que vende Ubuntu Francia, que so tienen un diseño impresionante, vamos, impresionante, al nivel de la, de la tienda que había de Ubuntu oficial. Incluso yo creo que hasta mejor y es eso conoces gente conoces eh, objetos que te hacen cosas como la Gizbox muy divertidas y, y la verdad es que cada buncón es única no Joan pues sí la verdad es que sí pero siempre hay un como un denominador común que son las gaitas <laughs> sí quién fue el gaitero quién fue el gaitero también? Esta vez, aparte de un par de intentos así tímidos de un par de los de los usuarios, ah, teníamos una banda teníamos una banda contratada que tocó en una de las de las comidas y tas de, de cervezas y además también eh, eh, tocaron el cumpleaños feliz la pues, cervecería. Es cierto, que y es, se cumplió. En el momento ese de mmm, gracias, pero ya, hasta, hasta aquí, hasta aquí, no no toquéis más. <laughs> no sé qué pasó con las, las gaitas que se temieron que íbamos a, a pasarnos la noche tocando. Sí, sí, estaba Miguel Lacosta, fue y nos hizo una versión de Cumpleaños feliz para Ubuntu porque además en la Ubuntu se cumplían los 15 años de Ubuntu. Casi nada, ¿a que sí, Joan. Increíble, increíble. increíble. De, de hecho yo no era ni consciente. En qué versión empezasteis cada uno de vosotros con Ubuntu? A ver, yo ¿tú con qué versión empezaste? A ver, yo voy a hacer trampa porque os voy a decir la que tenía, la que encontré instalada, que es la primera que probé a tener en el sistema era la 7.10, que no quedó no quedó instalada porque en el, en el momento no tenía internet en casa y me me era un poco difícil mantenerla y conseguir las cosas que me faltaban y conseguir información para saber cómo iba funcionando y eso pero la primera primera que usé de verdad yo creo que fue bastante más tarde que fue como la 12.04, que ya esa es como definitiva y desde entonces qué bien y el resto qué usasteis de versión por cierto que nunca lo hemos dicho aquí en el programa pues yo la verdad es que quiero recordar que era las seis. Eh, sí, Dapper Drake o algo así se llamaba me parece. Eh, sí, sí, muy, muy, muy al principio. Yo ahí empecé con la 804, yo creo recordar. Mira, justo la siguiente, a la de a la de a la que vio Joan. Pero sí, sí, buenos recuerdos. Y era era muy usable. Yo realmente me, me sorprendió que, un, que una distribución eh, de ese tipo y tal tuviese la potencia que tenía y lo rápido que iba. Que iba. Además, además, la instalé por primera vez en un Core i7 con, yo, de aquella con 4 GB de RAM. Fue el, el, de los primeros núcleos con, con i7, o sea, volaba aquello. Pues yo empecé casi como Paco, con una 6.10. Eh, lo que pasa que en aquella época era cuando todavía tenía máquinas duales y bueno cuando llegué a la 9 ya dije que se había acabado la máquina dual y que pasábamos todo a, a linux pues yo comencé creo recordar con las 704 algo así la verdad es que ahora que el siguiente tema que es sobre la nueva versión de ubuntu es increíble lo que cambió incluso también en gigabytes ¿no? el otro día que me puse a descargarlo 2 gigabytes de imagen.iso. Vale, a mí me quedaba una pregunta para Joan, lo que pasa es que salto ya un poquito a nivel más nico, ¿vale? Eh, Joan, el, a nivel de usuario, de los usuarios que estaban por la Ubucon, eh, ¿cómo se está viviendo toda esta distribución de, de los snaps, todo este todo un nuevo sistema de paquetería? Pues creo que la gente está bastante interesada porque es como mmm, saber que es. No sé si tanto el futuro, pero sí una opción muy importante y atractiva para para todo lo que es el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, con con, con la idea principal que los snaps iban a ir sobre sobre el teléfono y la tablet y el, el Ubuntu Core. Entonces es como que la gente tiene cierto interés como para saber. Eh, en mi dispositivo móvil, cómo puedo cómo puedo instalar una aplicación que va a funcionar en cualquier en cualquier sitio. Um, ahora que está un poco más alejado, yo creo que es que es mmm, tienen bastante tirada y es como estar al día de de qué es lo que viene o de una de las opciones que hay que hay en el futuro. Bueno, una cosa, John, yo como como tú estás allí ya eres un preboste de, de, de Ubuntu en la Subucon. Seguro que se habló del futuro. ¿Dónde va a ser la siguiente? ¿Quién lo va a organizar? Eh, ¿Va a haber algún cambio? ¿Se, se vislumbró un poquito por dónde van los tiros? Pues la verdad es que se intentó hablar y se intentó meter presión porque es como bueno bueno ya está ya está ahora hemos acabado esta el equipo de, de Ubuntu Portugal hizo como un, un resumen bastante interesante de, de los puntos fuertes los puntos a mejorar y los puntos ma <laughs> más flojos de, de la organización de este de este año y se estaban barajando varios varios lugares pero nada en concreto porque a un, la gente prefiere tener una base de, de, de un loco team o un, una base ya de usuarios mínima para, para poder hacer bastante del trabajo de organización y también como asegurarse de que, de que hay, habrá alguien alrededor para dar apoyo eh, así que en resumen la respuesta sería que no, no se sabe nada los británicos no se, no se mostraron animados a organizar algo la verdad es que la, el, el, brazo británico lo que está es muy interesado en, en dar más apoyo y se sienten como que se han, se han como desconectado un poco que van un poco um, a rastras. No, arrastras no sería la, la palabra. Es como que, que están un poco perdidos, entonces han mostrado su interés bastante efusivamente para, para, para dar apoyo y para estar, para corregir la postura, porque se sienten como, como que, que están un poco laid back, o sea, como muy relajados y, y viendo las cosas pasar, entonces están bastante engrescados que no sé cómo se dicen castellano a, animados a hacer, a hacer cosas y a, a, a ver qué pasa pero no sé si va a haber um, eh, no, no sé si van a ser los huéspedes de la siguiente porque creo que supongo que es más divertido mirar otros sitios tal vez Italia o no sé o Francia, otra vez, no, no estoy seguro, pero Italia, Grecia, tal vez, ir a un, a un país como el sur. Además, eh, si lo hicieran en, en Inglaterra, ¿sería hubo un con Europe todavía? Bueno. Con el Brexit hemos estado. A ver, le pese a quien le pese, perdón. Pero bueno, se puede hacer en Irlanda. Le pese a quien le pese, el, el Reino Unido e Inglaterra pertenecen al continente europeo, o sea que eso no lo va a humer nadie. Eh, exactamente, por mucho que no estén donde no quiere estar. La geología manda. Pero hay un y una placa continente. Hombre, Juan, Mar también hay con vuestras islas y ahí estáis. Pues por eso también lo digo. Nosotros os vemos como de lejos, que hacéis cosas. Bueno, Joan, para ir cerrando el tema, eh, me gustaría también algo importante que vimos en Obuncom, que fue una Yubi Con, ¿no? Hemos visto que durante un día entero de los más importantes, además, había... Conferencia, conferencia, conferencia y otra conferencia sobre temas de, de Ubuntu Touch. Ubuntu Touch, que mucha gente lo dio por muerto, que cree que está muerto ya, pero no, está vivito y coleando y encima con muchísima energía. ¿No, Joan? Cuéntanos un poco cómo la viviste ver, tú. La juntarnos tanta gente de la comunidad, incluso hay una foto en la que hay un montón de usuarios Ubuntu Touch con el móvil. Al alza, como diciendo, seguimos vivos, aquí estamos, la resistencia. Eh, el chiste del. de. de... Mir is not dead, Ubuntu Touch is not dead, ¿no? <laughs> pues la verdad es que, la verdad es que sí que es cierto que en, en parte, como monopolizamos el, el uno de los días y la sensación era de, ¡ah! ¡qué barbaridad! Y nos dejan. <laughs> Fue bastante, bastante interesante y bastante uh, vibrante en, en mi experiencia, porque aunque es Estamos en la comunidad y estamos haciendo cosas cada día y vamos hablando los unos con los otros. Fue, fue bastante eh, impactante volver a hablar como en persona, que la cosa se hace como más fluida y más, más rápida y más orgánica. Y poder atender a, a algún taller o a alguna charla. Y aprender cosas nuevas que, que no sabías exactamente, porque da la sensación a veces de que cada uno hace un poco de trabajo en su casa, así aislado, de forma, de forma virtual también. Y, y fue como para ponernos todos en, en camino en el mismo sitio y decir no 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 seguimos seguimos ay qué bien qué bien qué bien sí 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 y una de las cosas más maravillosas que sigue que sigue habiendo es eh, esa sensación de que de que todo el mundo tiene un, un un teléfono con Ubuntu porque hablas con la gente y no 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 no, no es todo el mundo pero sí que da, da mucha alegría ver que la mitad o una tercera parte tiene un Teléfono principal con, con Ubuntu y tal vez una tercera parte más como secundario, y es, como, es bastante alucinante. Es como, sí, 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 seguimos aquí, seguimos aquí. Sí, somos tozudos, sí. ¿eh? La verdad es que son... a, a mí me gustaría preguntarle a, a Joan, porque, pues sí, yo sí sigo pues, la evolución de, de Ubuntu Touch, no 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 he tenido y no y no tengo pero bueno esto en la última temporada me llamaba la atención y, y sí que me gustaría pues saber qué, qué terminales se pueden utilizar o qué o qué he estado mirando de hecho bueno había estado mirando el OnePlus One, Plus One para, para ver pues pues eso que le cuentes un poquito a la gente que nos escucha pues sobre qué dispositivos o orientarles un poco sobre qué dispositivos pueden pueden correr o si es muy difícil la instalación y ese tipo de cosas una de las de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos es de poder decir que tenemos un instalador oficial que del que se encarga Jan, que también hubo un taller en durante la UBUCON para para ver cómo cómo funcionaba por detrás y cuáles son las mejores que, que van a entrar en la siguiente versión, pero la verdad es que es tan sencillo como instalar un un programa en el ordenador. Conectar uno de los dispositivos que están soportados e in y, y instalar el, el sistema operativo. La verdad es que es un paso que parece muy, muy obvio, pero que hace una gran diferencia porque muchas veces ves um, algún tutorial o algún, sí, algún tutorial leído en, o en vídeo. Y de, de, otros sistemas operativos y es como farragoso y instalar un Touch es bastante sencillo, es bastante, bastante a la, a la, a la antigua, ¿no? De, de install, siguiente, 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 siguiente. De los dispositivos, claro, la lista es un poco, es un poco reducida, uh, sobre todo si lo comparas con, con otros, con otros sistemas operativos, uh, pero si lo, Comparas con, <laughs> con alguien de, hacia, hacia la broma que uh, solo corre en, en como 10 dispositivos, no solo en dos como, como otros sistemas defectuosos. <laughs> Pero eso es, eso es, es uh, being a bit shady. Um, la lista está en la página oficial de vports.com y en realidad hay varios ports nuevos... Creo que no lo estoy explicando bien. De todos los dispositivos que ya se tenían soporte uh, por parte de Canonical siguen teniendo soporte, como podrían ser los, los bq y uh, los Meizu. Se han añadido un Nexus 5 que es como muy, muy fácil muy fácil de, de portar, el OnePlus One que no es, no es de Canonical pero sí que es de los de los nuevos dispositivos nuevos de los recientes dispositivos pero se están haciendo portaciones más recientes y se han acabado o se están a punto de acabar OnePlus 3 y algún otro algún otro dispositivo pero lo que estamos esperando es como agua de mayo el el Pinephone, que va a ser como un paso un paso adelante porque uh, eh, su arquitectura es ARM64, entonces nos, nos quitamos bastante problemas de encima. Pero en realidad, para resumir, la lista, la lista de dispositivos está, está en la web, porque creo que si no se va a alargar mucho. Si entráis en devices.vpores.com, ahí está completo con, con sus cositas. Esos son los oficiales. Y hay algún otro que está de camino. Sí, ahí, ahí te, doy, te doy la razón, porque sí que es verdad que en el tema, del apartado del, del instalador, es, es muy interesante, porque la gente piensa que eso va a ser complicadísimo. Y todo lo contrario, es de hecho mucho más fácil, por lo que he visto y lo que he comprobado, pues, que poder instalar con. con un lineas mismamente, en dispositivos últimos que llevan las dobles particiones y tal, que eso es completamente complicado, farragoso, tienes que andar hackeando ahí todo lo habido y por haber, sin embargo, pues sí, en los dispositivos soportados y oficiales de, de Ubuntu Touch, pues es, es muchísimo más sencillo de lo que pueda parecer. Claro, claro, porque Ubuntu mola y tiene y... instaladores muy sencillos. En todo caso, esta conversación que parece muy, muy, muy interesante, Joan, te aplazamos igual para otro programa como invitado, para hablar un poco del tema de cómo está UVPors, cómo está Ubuntu Task ¿te parece? Porque yo creo que de esto da claro, sí, sí, sí. muchísimo, muchísimo juego. Pues John, si quieres... Te es invitamos... que si nos leamos nos vamos a acabar en... Si nos leamos nos vamos a nos vamos a ir a, a, a muy lejos, muy lejos, muy lejos. Así que sí, es mejor hacer parte 2. Eso es. Y te invitamos a que estés en el siguiente tema, que vamos a saltar a él. Todos sabemos que ha salido Ubuntu 19.10. Una versión... Que, como siempre, actualiza paquetería. Por ejemplo, llega con el kernel de Linux 5.3, ya hemos dejado atrás el 4, con GNOME 3.34, con Pulse Audio 13, las versiones más recientes de Firefox, de Thunderbird, de LibreOffice, como siempre. Y también llega con el tema de iconos Yaru, que está triunfando bastante. Mucha gente eh, dice que le gusta, que es bonito. Y el lanzador de aplicaciones, por ejemplo, ahora permite crear carpetas, el calendario ha mejorado para crear eventos, se han incluido nuevos fondos de pantalla, bla, 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 ¿vale? Todo esto lo típico. Importante es que se han incluido controladores privativos de Nvidia dentro de la ISO por primera vez en su historia. Paco, eh, ¿cómo ves esta jugada? Obviamente yo creo que viene motivado por Steam de que se pueda jugar fácilmente en Ubuntu, pero claro, por primera vez estás metiendo controladores privativos. Bueno, pues la veo con... yo, yo la veo positiva. Ahora sé que es controvertida. Es controvertida porque hay una parte de la comunidad que tiene todo el derecho a reclamar una pureza de raza, una pureza sanguínea en el software libre y... Y que, y que Ubuntu no, no entre en ese camino un poco farragoso, uh, un poco fractal de eh, estoy aquí, pero estoy allí. Bueno, eh, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado yo creo también en este, en este podcast, o conseguimos que Ubuntu como le pasa a Ubupor también, sea amplio, eh, le quepa mucha gente dentro, o si no, pues bueno, seremos una, una distribución, un sistema operativo para, para un sector, simplemente. Y yo creo, por lo menos a mí ese, ese es el espíritu que me anima, deberíamos ser un sistema operativo para la gran mayoría. Y eso a veces requiere de, de, de una cierta... Practicidad, entrar un poquito de, de con mente abierta. Decirlo claro, decirle a la gente: oiga, usted tiene este, este software que es privativo, usted puede quitar este software, pueden utilizarlo, pero bueno, eh, ahí está. Además, es que todo viene en conjuntado. Eh, cuando dijo Steam que se iba a marchar de Ubuntu porque no soportaba los 32 bits, y Steam estaba hecho en 32 bits, hubo una gran polémica y entonces Canonical estuvo analizando el tema y se comprometió a lograr que la distro tenga un espacio funcional de 32 bits, eh, para que así funcione software como Wine, en el que podemos virtualizar aplicaciones de Windows, o el propio Steam. Eh, Javi, ¿tú cómo ves esta jugada? ¿Te va a beneficiar, por ejemplo, a ti para el colegio el poder seguir ejecutando aplicaciones de 32 bits? ¿O eso está muy enfocado para los videojuegos, para Steam? A ver, inicialmente está muy enfocado para juegos y, y tiene toda la lógica. Que lo hemos hablado más de una vez, que la vía de entrada de la mayoría de los adolescentes, que son quienes al final harán que esto funcione. Nosotros ya somos la mayoría eh, usuarios de vieja escuela que lo utilizamos, pero si no entra gente nueva, no arreglamos nada. Si hay juegos, si los juegos funcionan. Eh, esto tendrá mucho más recorrido, muchísimo más del que, del que ha tenido hasta ahora. Entonces, eh, por otro lado, a nivel del que me has comentado tú, a nivel de enseñanza, sí, porque el 99% de las cosas están hechas hace un montón de tiempo y funcionan con 32 bits. Y para activarlas o hay bibliotecas de 32 bits funcionando o vamos a tener un lío increíble. Por otro lado, también recordad que si hay 32 bits. Será más fácil que alguien a nivel de comunidad, eh, si eso está mantenido, pueda hacer algo de retrocompatibilidad y tener distribuciones que sigan funcionando en 32 bits y que sigan pudiendo tener en servicio todo un parque de maquinaria que se estaba quedando fuera. Y es un tema que he insistido bastantes veces. Recordaros que si la queréis instalar, esta versión no es de largo soporte. Joan, cuéntanos un poco. ¿Cómo es esto de los soportes de, de las distintas versiones de Ubuntu? ¿Y cuánto soporte nos da esta versión 19.10? Si no estoy equivocado, son como nueve meses porque los puntos 10 son como una especie de de... de... Uh, y probar la, algunas algunas funcionalidades a ver si, si si son realmente útiles y cómo son aceptadas etcétera etcétera um, justo antes de, de meterlas en las es la, en las um, de largo soporte así <laughs> la verdad es que como yo no lo he instalado en mi ordenador porque yo sigo en Unity <laughs> Ah, solo lo he visto en el ordenador de mi madre Que mi madre siempre va a la última Y la verdad es que es bastante Bastante interesante Pues nueve meses De soporte, no os lancéis A instalarla si es que, que No queréis luego volver a actualizar Dentro de poco Paco, tengo una pregunta para ti eh, Pasan los años Todo se actualiza Pero seguimos con un Maldito icono de Amazon puesto en uno de los sitios más relevantes e importantes del lanzador. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues yo lo veo muy bien porque siempre me recuerda que lo primero que tengo que hacer cuando instalo una nueva versión es quitar el icono de Amazon. Esto es de las... Yo debería hacer un tutorial que es lo primero que hay que hacer, quitar el icono de Amazon. Bueno, en fin, eh, yo siempre supongo que Canonical recibe una cantidad de dinero de Amazon por estar ahí, y lo respeto porque es una empresa, tiene que sobrevivir, si no fuera por ella no existiría un mundo, esto hay que recordarlo, y no puede, no vive de la caridad. ni y no vive de, del euro que se le podamos dar cada vez que, que entramos en su página web por lo tanto respetando que Amazon que Amazon pague ese dinero yo lo primero que hago es quitarlo así te lo digo sí yo creo que todos lo quitamos pero bueno es algo incom yo sigo sin comprender ese icono ahí no no sé cuánto ganarán estaría interesante saber cuánto ganan pero bueno y por ejemplo respecto a la personalización del dock, lo que he jugado con esta nueva versión es poco personalizable, puedes ponerlo a la izquierda, puedes ponerlo a la derecha, puedes ponerlo abajo, me refiero a la barra de lanzador de aplicaciones, la que tenemos a la izquierda, podemos personalizar un poco el tamaño de iconos, que es interesante, las primeras versiones de Unity no permitían hacer esto. Y por ejemplo, hubo una cosa que me gustó bastante, que por ejemplo gente que trabaja en una empresa, pues ahora es muy fácil configurar un proxy. En la gestión de redes, por ejemplo, podemos configurar un proxy. Y luego quería preguntar a Fernando, que tiene un dispositivo, que nos ha mandado una foto, que me diga las siglas del dispositivo, porque a mí me lía un poco, que ese dispositivo creo que es 2K. Pero Fernando, ¿cómo ha sido la experiencia con dispositivos de alta resolución? Cómo se adapta Ubuntu 19.10, por ejemplo, al 2K, al 4K, a una K, a 800 por 600 píxeles. Es decir, cómo hay ese control de la resolución porque cada vez tenemos máquinas más potentes, máquinas con más resolución de pantalla y los sistemas operativos están años luz de dar soporte y que se vean bien las letras. Pues sí, el bueno, el, el dispositivo con el que con el que estoy probando estos días así, un poco por por encima la, la distribución, es, es un dispositivo un poco especial, es el, el GPD, que es la empresa, y el, y el modelo es el Pocket. Es un ultra portátil de 7 pulgadas, que bueno, tiene suficiente potencia para mover esto perfectamente. Y la resolución, en cuanto a lo que comentabas, pues son 1920x1200, ¿no? No sé si llega exactamente a 2K, pero bueno, está en torno, en torno a eso. Claro, hay que tener en cuenta lo que os dije antes, que son 7 pulgadas. Eh, según arrancas, arrancas todo, eh, es todo muy, muy pequeñito ahí, pero muy pequeñito. Entonces, nada, te vas muy sencillo cambiar todo en esta, en esta versión, porque es verdad que según instalas, según instalas, Ubuntu según funciona todo, perfectamente no hay que andar hackeando ni haciendo cosas raras por ahí como había que hacer en la en la 1804 y para cambiar la resolución pues simplemente te vas a configuración en, en pantallas y pasas de la escala del 100% al 200% y pum, todo se ve perfecto. O sea que en principio muy bien y con 4K funcionará funcionará perfectamente. Tengo un, un modelo un ordenador donde probarlo con 4K. Pero, pero bueno, estos días no he, tenido, no he tenido tiempo ni la posibilidad de hacerlo. Pero vamos, viendo cómo funciona sobre 2K, me imagino que, que se vea perfectamente en, en 4K. Eso ya, yo creo que ya está eh, más o menos eh, solucionado ese tipo de problemas. Porque sí, es verdad, cuando salieron las primeras pantallas con 4K era, era realmente problemático. Es curioso que no podemos fraccionar, ¿no? No podemos poner 165 de escalado no eh, no eso no, por ahora no, pero es, es una limitación de no porque en el, el no que tengo instalado en, en otro ordenador pasa igual te, o del 100 o al 200 y ya no te, no te da más opciones y es verdad que luego está muy bien muy bien ajustado creo que diogo de portugal me había comentado que la versión 8.18.10 no, si sí admitía ese escalado con unity 7 en la Unity original y no sé por qué se ha perdido eso en la transición a Genom y ha sido una pena y ahora vamos a entrar con lo que odio con lo que no me gusta a mí personalmente vamos a darle un poco de caña a Ubuntu vale porque los oyentes saben que nosotros no nos casamos con nadie que no que mola Ubuntu pero también tiene sus meteduras de pata en este caso va para Joan la pregunta, no es Ubuntu, es de Firefox y LibreOffice. Y había leído yo un, un blog hace tiempo, hace un mes o así, en el que un, un hombre instalaba Chrome e instalaba Firefox y decía, con Chrome yo lo instalo, me logueo con Gmail, bueno, con Google y todo comienza a funcionar. Con Firefox lo instalo y que si quiero hacer una, una encuesta, que si que si quiero leer mis derechos de, de uso por ser software libre. Ahora con LibreOffice también lo lancé y me hacía una pregunta de que si que de que si estaba de acuerdo con cosas. Gesto, no, dejadme de preguntar estas cosas. Yo quiero abrir el programa y ejecutarlo cuanto antes. No quiero este tipo de preguntas. No, Joan, ¿tú cómo lo ves? O igual soy yo muy repipi. Pues la, no te lo quería decir así directamente, pero claro, mi experiencia es otra, porque a mí personalmente uh, Chrome y Chromium me ponen muy nervioso y me ponen nervioso desde siempre. Se nota que es como, debe ser una cosa de la edad o algo, pero como yo siempre he usado Firefox, entonces es como, mmm, vale, es. es el tipo de programario que está hecho para mí, porque funciona de la forma en la que a mí me gusta, realmente, um, lo, alguna vez que he tenido que o que he querido probar Chrome, la experiencia es justo al revés de la que cuenta, supongo que porque ya esto, tengo instalado Firefox desde hace mucho, desde siempre. Um, y es esa cosa de tener que entrar en la sesión con Google y es, no me da la gana, quiero usar el programa, déjame en paz. Entonces, um, supongo que la, la experiencia de usuario es mucho según tu configuración y, y lo que esperas, ¿no? Por de, lo que esperas de, del programa. Me pasa exactamente lo mismo con, con LibreOffice. Como lo tengo instalado desde siempre, no veo cuál es la experiencia de, del usuario que lo instala por primera vez. Pero, claro, tenemos una ley europea en la que tienes que, ahora con la que tienes que cumplir. Entonces es como, como con cualquier página web que visitas por primera vez. Déjame um, todas las todas las cookies que me portando un carajo y si no, pues cierras la pestaña y a otra cosa Sí, eh, es, in, es curioso, eh, hablaba de Chrome ¿vale? No estaba hablando de Chromium Chromium en Ubuntu lo primero que hace es como Chrome te pregunta si quieres loguearte, pero es curioso que en Debian Chromium no tiene para paraloguearte con Ubuntu, no tiene nada de con Ubuntu no, perdón, con, con Google, no tiene nada para eh, iniciar sesión, tienes que activarlo en los settings. Esto de Debian, voy a entrar luego porque, porque esa prueba. Paco quería comentar algo también sobre esto de los navegadores. Sí, sí, yo eh, soy eh, no sé cómo llamarme, ¿no? antifan de, de, de Chrome, de Chromium y de Google eh, por detrás. Pero yo creo que este es un tributo, estábamos hablando antes de Amazon y su icono, este es un tributo. Eh, hay tanta gente que utiliza Chrome eh, en sus dispositivos, que utiliza Google y que por lo tanto vive sin, sin ningún problema el, la hipervigilancia de Google, que cuando llega a Linux, cuando llega a Ubuntu, se extrañaría de no encontrarse, de no encontrarse Chrome. Eh, yo, vamos a ver, para mí Firefox está muy, muy por encima de Chrome, muy por encima absolutamente, y luego, pues, sobre todo, quién está detrás de cada uno de los dos navegadores. Eso para mí sí que es importante. Sí, además, una agencia alemana esta semana nos indicaba que Firefox era el navegador más seguro de todos. Importante para nuestra navegación diaria. Eh, Javier, para ti, en Ubuntu 19.10, creo que en las anteriores también, culpa, culpa, el culpable es Genome, no es Ubuntu. Siempre hay un culpable. Siempre igual, siempre igual. ¿Qué va por defecto en el Natural Scroll? ¿Nos defines un poco qué es el Natural Scroll, Javi? Bueno, el natural scroll, si lo tengo bien entendido, es que el funcionamiento es inverso, que en vez de cuando tú bajas, suba la pantalla, por decirlo así de una forma simplificada. Exacto. Yo soy de la vieja escuela y a mí eso me rompe, ¿vale? A mí y, me y, vuelve. Y sobre todo, ¿quién, ¿quién le habrá puesto eso natural, natural scroll, por Dios? Pues, pues alguien que no tenía mucho de natural, porque lo siento, pero a mí no me, no me acaba de encajar de ninguna manera. A mí tampoco, pero bueno, ahora estamos con esa moda, igual que cogió la moda de imitar los botones a la derecha en vez de a la izquierda, y ahora ya, pues eh, depende quién lo tiene más asimilado. ¿Ah, cómo va, vamos imitando modelos. No sé, no lo acabo de ver el tema del natural scroll. Pues mira, se quita, se cambia y arreando, no pasa nada. Eh, yo ahí disiento con vosotros, porque en todos los ordenadores que tengo tengo activado natural scroll y es que me como resulta siempre, mu como <laughs> siempre. mucho, de verdad, me, me resulta mucho más, más cómodo. Es lo que, lo que intenta hacer. Es el imitar el, el arrastre del, en, en las pantallas táctiles. Entonces, tú en una pantalla táctil, cuando, cuando quieres desplazar una pantalla hacia abajo, lo que haces con el dedo arrastrar hacia arriba para llevártelo. Pues eso imita eso en el, el ratón. Y no sé eh, si será ya por defecto de usar tanta pantalla táctil y tanto tema, pero, pero realmente me resulta más cómodo. y, y y después de usarlo, se me hace raro el pasar a ordenadores que estén al revés, ¿verdad? Que a ver, que no tiene nada, que arrastre, vas en un sentido, ves que no va, pues cambias para el otro. Pero, pero para mí por lo menos me resulta más, más cómodo de, de utilizar. Ahí está el truco, la vieja guardia, los que lo estamos ordenado y los que van más con táctiles. Es una cosa interesante, porque <coughs> nunca había visto a, a un usuario en usar las, los dos tipos de, de navegación y ese usuario es mi madre. Mi madre no, no, nunca ha tenido como esa relación con, con el ratón, pero cuando ha tenido que enfrentarse a una pantalla táctil, como no hay intermediario, le es mucho más sencillo y sabe lo que está haciendo. O le, le es, no tiene que pensar lo que está haciendo o... Cuál es el, esa forma de, 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 de hacer input, ¿no? Entonces el natural scroll, claro, nos, nos confunde a los que hemos usado los que hemos usado ratones desde siempre. Y de hecho, creo que es, que es Apple el que le pone el nombre, si no estoy equivocado, porque recuerdo la, el primer dispositivo de Apple que, que cogí y dije, pero ¿qué, qué, ¿qué le pasa? Ya está. Se le han fundido los drivers a esta cosa y no funciona bien. <risa> <risa> lo que, lo que realmente lo que demuestra es la edad que tenemos. Um, pero sí que es cierto que, como todas las polémicas. Es, viene por defecto, tú lo cambias o en este caso, como yo sigo usando <laughs> Unity 7 entonces no sé de lo que estáis hablando pero lo que sí quería decir, que me he olvidado deciros, es que Yaru uh, es la continuación de Suru, que es que del, del teléfono volvemos al escritorio, por eso es tan bonito ¡Ay, ay! Lo he vuelto a hacer, he vuelto a hablar de cosas. Bueno, cada uno, cada uno con lo suyo. Yo, yo no me refiero a que sea mejor peor eh, el, el sentido del scroll, ¿no? Está claro que tiene que ver con tu experiencia de siempre, la nuestra tiene que ver con el ratón y, por lo tanto, a mí lo único que me llama la atención es palabras como natural para algo que es antinatural. Vamos a ver, esto es lo que me, me, me llaman los demonios. Uh -huh. Es decir, el scroll puede ser para arriba o para abajo y es, y es igual de natural uno que otro. Una cuestión es, como muy dicho ha explicado Fer, que yo creo que es la razón fundamental, me llevo los dispositivos táctiles al PC y, por lo tanto, ahí sí que eh, la gente, los nativos eh, de Internet, no tienen ningún problema, o me cojo el sistema anterior. Para mí, el problema simplemente es que nos quieren confundir desde el punto de vista de que es natural y que no es natural. No, señor, si es que esto es uso y costumbre. Sí, como comentaba Fer, mm -hmm. Fernando, es una cualidad de una pantalla táctil, pero es que estamos trabajando en el escritorio. Es que se olvidan de que estamos trabajando en el escritorio, que no queremos eh, características de cosas portátiles de, o táctiles. La convergencia. Sí, pero pero volvemos a lo de antes, a lo que estábamos hablando en la ObuCon. Si quieres atraer usuarios a, a tu sistema, tienes que hacer lo que te piden esos usuarios. Y mal que nos piese pues los Millennials serán los que tomen el relevo de, de todo esto. Y los Millennials lo único que han utilizado hasta ahora son pantallas táctiles. Entonces, para ellos, lo natural, entre comillas, como dice Paco, es el es el, el natural scrolling. Cierto. Hay otra característica, un bug creo que es, bueno, no sé si es un bug porque lo reporte y re. sigue ahí sin solucionarse, que a mí me deja cao. Me deja cao, que se ve por ejemplo muy bien con Firefox. Eh, podéis probarlo si queréis, cogéis cualquier página web muy larga y en el scroll bar, en la barra que hay a la derecha para bajar y subir la, la, la página web, si pulsamos botón izquierdo... Nos va a ese punto de la página web. No nos avanza una página, como sería lo correcto. Tenemos que dar botón derecho sobre el scroll bar para que vaya página a página. Tú Fernando lo has vivido porque te lo comenté para que lo experimentases un poco. ¿Cómo ves eso? Eh, para el que esté interesado en anular ese comportamiento, que sea un comportamiento más natural. <laughs> Eh, puede buscar en Google Ubuntu Mate Costales Scrollbar y ahí le va a aparecer como, como da -da arreglarlo. Es una cosa del tema, ¿vale? Es el tema. En Google o en DuckDuckGo también, ¿no? Sí. Mejor usamos DuckDuckGo. Entonces es, es algo que. Y ojo, pasa en un navegador porque, bueno, las páginas web son largas, pero pasa en cualquier aplicación. Tú das izquierda sobre el Scrollbar y te coloca en ese punto de altura, no te sube o te baja una página, que es lo que esperamos. Esto es, no sé si tema de que Genome lo considera como normal así, y tiene que ser el tema de, de escritorio, el tema de, de ventanas, el que ponga un, a false una cualidad del tema, para que funcione de, de, de nuevo normal. Sí, como decías, lo, lo probé el otro día que me lo comentaste, y es verdad eh, que te salta te salta alto de, de la barra de desplazamiento donde hayas pinchado, donde saltarte, en vez de ir paginándote las, las webs. Eh, luego también lo probé en la otra instalación de, de Nombres 34 que tengo, y es verdad, salta, salta así, entonces es cosa de 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 el que el que tiene este comportamiento yo la verdad que no me había fijado nunca porque como siempre voy con una, el, el scroll de, de la ruleta del, del ratón pues vas desplazándote y, y vas y vas viéndolo de esa manera y es verdad que no, no me había dado cuenta nunca eh, claro ahora me lo has dicho y es que es molesto <laughs> o sea, me he quedado ahí con la cosa ahí detrás bueno ojos que no ven corazón que no siente eh Javi eh, otra cosa que me sorprendió, creo que quieren que en la próxima Ubuntu, en la próxima 20.04, que es de largo soporte, soportada durante cinco años, creo que el sistema de archivos ZFS va a ser el sistema de archivos por defecto cuando digas que quieres particionar. Obviamente vas a poder escoger, pero va a ser por defecto. Y en esta nos lo calzan <laughs> diciendo que es altamente experimental. Toma ya. Es decir, en lugar de rodar un poco más con este eh, sistema de, de, de ficheros, nos lo es que encasquetan en como altamente experimental, como diciendo no lo uses, pero en la vente nos lo van a meter por defecto o a priori. ¿Cómo lo ves eso? Pues es lo mismo que hicieron en su momento con BTRFS. Eh, te lo ponen ahí y como es una distribución que es para prueba, como todas las que hay entre las LTS de cada dos años. Pues es un experimento, tú sabrás lo que haces. Uh, ese sistema ya lo, ya lo habíamos visto, se utilizó con el BTRFS, eh, eh, aparentemente, y si lees la documentación de su sistema de ficheros, el funcionamiento pinta muy bien, pero claro, te la estás jugando a nivel, por ejemplo, yo no me he atrevido a meter ni BTRFS, ni ZFS, ni ninguno de estos. ...por tema de herramientas de mantenimiento del sistema de fichas. ¿Qué me pasa? Si esto se me cae, ¿soy capaz de recuperarlo o lo tengo todo perdido? Creo que ZFS, por lo que miré en su momento hace tiempo, está muy enfocado a discos y ficheros monstruosamente grandes... ...que a nivel de ficheros pequeños no se obtiene ninguna venta. Con BTRFS pasaba algo parecido igual es esta especie de conseguir esta especie de híbrido para grandes servidores para todo este equipamiento ponerlo ponerlo por defecto tiene sentido puede tener sentido perdón aquí porque es una cosa temporal y avisando con muchos carteles muy luminosos y un dedo diciendo si no estás seguro aprieta aquí porque como se empieza a cargar ordenadores porque el sistema de ficheros falle eh, va a ser totalmente contraproducente pero ya lo hicieron en su momento, es pues funcionó. Y os voy a contar una historia. Instalas Ubuntu 19.10. Haces sudo apt install chromium-alto browser. <laughs> y comienza a instalar un snap. Que es el snap de Chromium. Es decir, el apt. Install es un alias al snap install, solo, solo en el paquete de Chromium. ¿Cuál es el peligro? Que es el camino que está siguiendo Ubuntu, que según he leído, eso que pretenden: que la calculadora sea snap, que la terminal sea snap y el navegador que sea snap, que todo sea snap. ¿Qué necesidad, Paco, tenemos de esa migración de .dev a .snap cuando realmente yo creo que todos estábamos contentos? Pues sinceramente se me escapa. Eh, se me escapa porque sin duda no, no tengo la hondura técnica suficiente para, para entender el porqué pero yo creo que es un futuro al que vamos a ir sí o sí. Sí o sí. Eh, me resulta un poco incómodo que cuando estés en la terminal y estés intentando utilizar un comando, realmente estés haciendo otra cosa. Eso sí que me parece incómodo. Incómodo mentalmente incómodo, ¿no? No desde el punto de vista funcional. Y para el usuario final, realmente este es un tema muy, muy lejano. ¿Qué más le da, no? Eh, ¿Cuál es el problema, seguramente? Que Snap. ¿Cuál, cuál es la ventaja que snap, eh, snap es amplio para cualquier distribución y cuál es la desventaja que seguramente es menos eh, es menos eh, eh, digamos es, es más costoso eh, desde el punto de vista de, de lo que requiere de la máquina. Pero no, yo creo que vamos para allá. ¿Algún técnico más técnico creo que, que explique las razones? Sí, yo a mí por ejemplo en mi PC. No es trasware, pero casi. <laughs> un Snap tarda muchísimo en arrancar. Tarda como unos tres segundos. Por ejemplo, yo lo probaba con Spotify. Estaba con Spotify, con Snap, contento. Tardaba un poco en arrancar, pero bueno, si luego lo cierras y si vuelves a arrancar de nuevo, arranca rápido. Y un día me dio por probar el dev, que no me gustaba el dev porque instalaba repositorios propios de Spotify sin preguntar. Yo creo que eso no se debería de hacer. Con Chrome también, para que lo sepáis. Pero ese Spotify volaba, lo abrías y volaba, salía muy rápido. Y me dije, yo lo quiero Snap. Es un bug reconocido, creo que es porque renderizan las fuentes, los snaps en el primer lanzamiento, y eso provoca que el Snap arranque muy, muy despacio. Pues si queréis la versión oficial, aunque antes os hago un paréntesis eh, Spotify es satanás ¿Qué, ¿Qué puñetas estás haciendo con Spotify y Chrome? <laughs> eh, usa el navegador eh, Digo eh, Volvamos otra vez al tema No, el navegador eh, en no lo puedo no usar No lo no puedo usar porque no tiene No tiene DRM eh, Chromium no tiene DRM Con Chrome sí puedes usar el, el, el navegador Pero con Chromium no No te deja reproducir pues contenido con DRM que tiene Firefox Habrá que pasar a Firefox. Otra ventaja Entonces. que tiene Firefox. <risa> <risa> ¿Cómo que pasar? Si seguimos en Firefox desde el principio. Eh... Oye, que yo probé bueno, antes Firefox que nos cuando tenía otro nombre. Eh... ¿eh? Tenía otro nombre, era como era, no me acuerdo. ¿Ah, sí? Uh, sí, era versión 08 y desde entonces lo usé muchísimo, pero bueno, pasé al lado oscuro. No removamos el pasado, ¿cuál es el presente? Sí, el versión de Chrome sí de la de la que yo sé ¿eh? puedo estar equivocado, pero en teoría um, volverá um, el el mantenimiento de chrome es un es un infierno para los desarrolladores, porque hay un par de de, de desajustes con librerías etcétera etcétera es decir usar un producto que es que es de google mmm, no va a ser fácil nunca no o no creo que sea fácil nunca entonces lo que sucede es que es mucho más limpio poner todas las librerías que son necesarias dentro de Snap y, y que sea autocontenido porque una de las de las ventajas más maravillosas de los de los snap es que es aparte de contenido es um, no es, de, es decir aparte de tener todas las librerías necesarias por eso los los archivos son tan grandes es la contención y en teoría es, es bastante más seguro soy un fan de los snaps, no. Y como decía Paco, una de las de las cosas que, que sí si es un poco rara es que no estés avisado, porque si estás intentando instalar un paquete debería decirte lo que estás haciendo, que es una de las bases por las que nos gusta el sistema, ¿no? Y no solo eso. Eh, tú si haces un snap list vas a ver que hay un paquete. Haces el apt install chromium browser. Y vas a ver que al final tienes cinco lindos paquetes, que aparte de lo que yo comentaba, de la velocidad, eso que acabas de comentar tú, del tamaño de cada paquete, que una calculadora son 90 megas. Que eso al final dices tú cómo es esto. Y Fernando, el problema es que además, no tenemos opción, es decir, yo ya no puedo instalar Chromium como apt. Eh, lo único que se me ocurre es ir a una PPA, que una PPA que está mantenida, por un desarrollador de Ubuntu Desktop. Un desarrollador que en uno de los foros decía precisamente que no, que todo va a ir hacia Snap. Sí, yo en, en torno a esto que comentáis, con estos nuevos sistemas de instalación, pues lo que, de paqueterías como son Snaps o, o Flatpak y todo esto, pues tengo una relación de amor-odio. <laughs> hay, hay algunas cosas que sí tengo corriendo en, en Snap y veo ventajas, por ejemplo tengo el cliente de, de correo electrónico que además solo existe en Snap para, para, para Ubuntu y pues tiene ventajas que se actualiza automáticamente solo, no tienes que andar haciendo absolutamente nada, lo hace por detrás. Eh, cosas corriendo en, en Flatpak como, como os he dicho y, y bien pues bueno funciona bien pero luego claro es, es mínimo lo que tengo instalado así no me quiero imaginar todo el sistema instalado con este con con, con este sistema de paquetes porque eh, lo que ocuparían sería monstruoso viendo como dices tú una, una calculadora 90 megas imagínate lo que sería todo todo el resto de, de las aplicaciones en de esa forma y luego sí que es verdad que desde el punto de vista de, de la de la administración de, de sistemas me he encontrado con muchos problemas con este tipo de paquetes, con el tema de, de permisos. Eh, si corres, pues yo qué sé, un, un, un sistema con, con una cuenta pues, o muy, muy de invitado o muy restringido de permisos, como tiene que ser en ordenadores públicos. O, en, o de uso, uso público, te encuentras con cantidad de problemas de que los package, las, las aplicaciones no se lanzan, no arrancan, eh, dan cantidad de errores. Ahí me he encontrado con muchísimos problemas, por lo tanto lo, lo he abandonado completamente para, para ese para ese propósito. Pero Fernando, eso es, me parece que alguna vez hemos hablado del tema. El, los snaps no parecen pensados jamás. Para, la, para el ordenador de escritorio. Están pensados para eso, para Internet de las cosas, para máquinas que ahora mismo son un agujero de seguridad, para que eso se actualice. Querer meterlos como máquinas de escritorio, como software de escritorio, o bien es, eh, es política de empresa, de eso lo vamos a, a desarrollar esto y suspendemos el resto del desarrollo por el otro lado, para invertir todos los esfuerzos aquí. O bien es eh, queremos separarnos de la distribución de distribución madre, digan. Si no no lo entiendo. A mí personalmente ya sabéis mi opinión respecto a los snaps. No veo otro intento más de máquinas virtuales más o menos camufladas y ya lo sé es exactamente una máquina virtual, pero bueno es muy parecido y le veo muchos problemas por ahí. La verdad es que Ubuntu, con lo bien que empezó, es experto en tirar abajo gran, una gran parte de usuarios cada vez que hace un movimiento controvertido. Yo mismo, después de 11 años usando Ubuntu, ahora mismo estoy con Debian, 10, eh, haciendo este podcast, así que han conseguido que yo me vaya también de Ubuntu. Así que bienvenidos a Debian y otras hierbas, pero a lo que voy es, por ejemplo, paso con Unity, Muchísimos usu usuarios lo odiaron, pero había muchos, muchos usuarios. Luego fue MIR, luego fue Ubuntu Touch, parece que Debi, eh, Ubuntu estaba dando bandadas, que no se centraba. Parece que lo impone, porque realmente lo impone, Toma Unity y úsalo. Obviamente puedes cambiarlo si sabes. O oh, esto del APT, yo no quiero instalar un PPA para instalar el resto de aplicaciones que yo quiero como dev. ¿Tú, Paco, cómo ves esos bandazos que mete Ubuntu... ...cuando le da la gana y parece que no escucha? Bueno, los bandazos de Ubuntu... ...lo hemos hablado muchas veces aquí... ...los bandazos de Canonical, tenemos que decir, ¿no? Eh, bueno... Eh, ...dan la sensación de que no hay una estrategia a largo plazo... ...dan la sensación de que muchos de los pasos que se dan... ...no tienen, no están pensados para pelear por ellos hasta el final... Y en algunos casos eso es agilidad, ¿eh? en algunos casos es cambiar estrategias que no estaban, que no eran correctas, por unas que eran más correctas. Es decir, que yo no lo veo del todo negativo. Lo que sí es verdad es que a muchos usuarios les desquista porque eh, es importante que tu sistema operativo tenga una cierta, digamos, estabilidad en el tiempo para que te permita y lo hilo con los movimientos naturales del sol entender que tu experiencia de usuario es una experiencia natural. Cada vez que Canonical y, por lo tanto, Ubuntu definen eh, procedimientos nuevos, cambios eh, estéticos o no estéticos o funcionales, eh, lo que está haciendo es dificultar esa experiencia de usuario de la que tanto se habla ahora. Yo creo que es, es, no es bueno en general, pero tengo que suponer que hay gente brillante e inteligente en Canonical que lo que hace es reajustarse constantemente para conseguir unos mejores resultados. A mí se me escapa, lo dije con Unity y, y, y lo vuelvo a decir con algunas de estas cosas. Se me escapa porque no se mantienen estrategias un poco más estables en el tiempo. Y además tenemos una muy buena noticia, en mi opinión, que es que Martin Wimpress es el nuevo director de Ubuntu Desktop. Martin Wimpress es el fundador, el que lanzó Ubuntu Mate. Entonces ahora él va a gestionar el escritorio. Y yo creo que tiene, eh, Martín tiene el toque para hacer que Ubuntu sea de lo mejor. Obviamente estas cosas de los snaps y demás posiblemente vengan de arriba. Fernando, te doy paso. Sí, nada, simplemente una curiosidad que tengo en torno a todo esto de, los, de la paquetería Snap que, que estáis aquí hablando y es una pregunta para John. Yo no sé y es una duda que tengo si, si Ubuntu Touch maneja este tipo de, de tecnología de alguna manera o cómo se instalan los, los paquetes en, en Ubuntu Touch. Pues es muy... muy sí. Muchas gracias por la pregunta. En realidad en, en Ubuntu Touch... Lo, la paquetería se llama Click, que es un, una versión, digamos, entre, muy entrecomillado, una versión anterior a Snap. Es el, el, si os fijáis, vamos de, de Pack Click a Snap. <laughs> os podría hacer una canción con ello. <laughs> eh, la verdad es que... La idea es la misma, ¿no? Tener paquetes contenidos y con, con los permisos que, que tú necesites, los, los permisos mínimos que tú necesites por una razón de seguridad. La idea cuando Canonical estaba desarrollando en activo eh, el Ubuntu para, para los, los dispositivos portátiles. Porque recordemos que no solo el teléfono, también es, es tablet, pero también es cualquier dispositivo como, como el, el ordenador. Pues la idea que se tenía desde Canonical era que, que el teléfono acabará corriendo snaps porque la idea es poder tener un paquete que tú puedas correr en cualquier dispositivo. Entonces el snap te da como. como, como con empaqueta las librerías y todo lo necesario, entonces no tienes tanto problema al, al a, a depender de librerías que no estén en el dispositivo, etcétera, etcétera. Uh, en realidad, creo que todavía le falta un poco de trabajo por todo lo que hemos, estamos diciendo hasta ahora, que es el tamaño, los problemas de conexión entre, entre paquetes, me refiero. La idea es, es hacer snaps de librerías comunes y así reducir el, el tamaño de los snaps, pero creo que todavía falta. Eh, Ub, Ubiports tiene la idea de, de intentar dar soporte, porque todavía el, el camino está un poco lejos. Eh, la idea es dar soporte a snaps en la medida de lo que sea posible. Pero ya sería cuando saltemos a, a Ubuntu 20.04 y siempre pensando si es posible usar SystemD en los dispositivos. Bueno, es una es una larga lista de cosas de, de condicionales, de ifs condicionales, eh, de si es condicionales, perdón. Y la idea es llegar a ese empaquetado universal para todas las cosas. Pero si pensáis en el, en el recorrido que lleva Canonical, tanto como bandazos, no sé si, si están dando bandazos. De hecho, para mí Unity fue, fue el, el entorno de escritorio que era, ah, sí, por fin, alguien lo hace como yo entiendo el ordenador. Pero si os fijáis, es como cualquier cosa o cualquier equipo vanguardista. Están... Un, van como dos pasos por delante de, de todo el mundo o de mucha, de mucha gente. Y si os fijáis, cuando Canonical uh, publicó que dejaba, dejaba el desarrollo de Unity para, para entrar en GNOME, la gente que se había estado quejando de Unity empezó a quejarse de, de volver a GNOME. <laughs> Entonces. No sé si deberíamos preocuparnos tanto. Creo que de deberíamos dejar que Canonical haga lo que tenga que hacer con los intereses que tenga, eh, no, no solo monetarios, sino de, de diseño y de, de, de desarrollo y ver qué podemos hacer nosotros donde estamos. No sé, es una es una es una cuestión un poco un poco extraña porque muchas veces estamos pensando que Canonical es esa empresa a la que tú vas a pedir cosas, pero en realidad es al revés, ¿no? Ubuntu es una es un sistema que tú estás usando y el que, en el que quien tiene que hacer las cosas eres tú, <laughs> sí, De hecho, el ejemplo como más claro es de vPorts, porque no es canónica la que deba hacer no sé qué cuántos, o... Sí que, claro. Empieza el proyecto, es, es su, su proyecto personal, es su proyecto monetario, no le interesa económicamente o lo que sea que decidan. Entonces, nos sentimos desfraudados con Canonical, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es recoger lo que nos interese y usarlo. no sé es un, es, Tal vez estoy dando bandazos yo ahora mismo con esta... Tal, tal vez llevan una pero, distribución Ubuntu, pero gestionada y mantenida por la comunidad. Algo como UV Post, pero en el escritorio, que no haya un bandazo de una empresa, sino de usuarios, que los usuarios decidan hacia los, dónde ir. Pero esos son los sabores oficiales. Sí, esos pero... son los, los sabores oficiales, al cierto. fin y al cabo. Cierto, cierto. Y Javi, querías comentar algo más sobre esta versión de Ubuntu, ¿no? Sí, un último detalle, eh, es un punto clave que mucha gente tiene en cuenta: que le tarda uno, un ordenador en arrancar 20 segundos y parece que se le eh, cae el techo encima. Eh, se ha cambiado el modo de eh, compresión para los. Cars. Eso se ha cambiado del sistema ZIP al LZ4. Lo que hace es que el arranque sea mucho más rápido, siempre y cuando tengas un procesador eh, potente, es decir, si trabajas con un procesador eh, pequeño, eso va a suponer que el arranque va a ir eh, más limitado. ¿Por qué? Porque ese zip es un sistema de compresión que carga más, digamos que comprime menos, pero entonces el procesador va más ligero. Y en cambio el Z4 comprime en una auténtica barbaridad. Es un tema para imágenes que tengas que tener a largo mantenimiento, que quieres que sean estables y que aguante lo que le eches y que ocupen el mínimo posible. El lz 4 es genial, pero claro, la carga sobre el procesador es bastante grande. Eh, con las máquinas actuales, en general, supongo que la gente lo que notará es un arranque eh, relámpago directamente. Sí, el, el, el arranque rápido es un unicornio. Vamos a ver, yo eso lo recuerdo desde mil o tiempo, se podría decir. O sea, si de verdad hubiéramos tenido cada vez un arranque más rápido, hoy en día mi equipo debería arrancar en cuanto yo lo hubiera pensado. ¿Qué va? esto ni 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 el zip ni el no zip ni nada esto viene arrancando más o menos igual y depende mucho de tu equipo y, y eso fue una pelea que se tuvo con Windows eh, con Microsoft en algún momento y yo creo que es poco útil eh, lo del arranque rápido esto depende de los servicios que tengas en marcha eso como siempre y en función de los equipos eh, claro dicen en función del equipo de diseño que tienen a la hora de crear o sea que no, no hay otra ahí lo tengo claro Ahora bien, que los porque esos dos algoritmos los, los he utilizado para hacer imágenes de otras cosas y sí que se nota la diferencia. Por tanto, si fueras con un cronómetro y equipos equivalentes, se, sí que se notaría. Ok. Pues finalizamos este tema. Creo que nos estamos yendo ya a la hora y media de programa. <laughs> Comenzamos bien la temporada. Ay. Y ahora vamos a pasar a las noticias. Samsung dice adiós a Linux Pendex, que permitía usar Ubuntu de stop desde el smartphone. Hacker el robot de cocina y sin de Lidl y descubren un micrófono oculto en su. Esto es lo que pasa por utilizar las placas genéricamente. A mí solo me dejan decir hoy que Ubuntu cumple 15 años. Google, una empresa que no me interesa para nada, anula los bloqueadores de webs en Chromium, un navegador que no uso. <laughs> Muchísimas gracias eh, a ti, oyente, por escucharnos. Muchísimas gracias, Joan, por eh, compartir este momento con nosotros y llenarnos de sabiduría. Ay, piquiños, piquiños. <laughs> Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros y aquí seguimos al pie del cañón. Gracias, Paco placer, como siempre, hablar con vosotros de las cosas que me interesan. Y hey, Javier, muchísimas gracias por dar siempre el punto técnico, el que se nos escapa siempre. Un poquitín de culturía. Gracias a todos. Eh, eh, Joan, espero verte más por aquí. Ya ves que todo el mundo es bienvenido. Creo cuando llegue el señor de negro a la puerta, tú dile que viene de parte nuestra. Sí. Y a ti, oyente, que <laughs> nunca te lo decimos. Nunca te lo decimos, pero os agradecería que nos des un me gusta, que os suscribáis o que nos difundáis around the world. <laughs> ¿Ok? Eso nos ayuda mucho para crecer. Oye, vamos a seguir haciendo los programas igual. Nosotros estamos aquí por hobby, por divertirnos. Pero bueno, oye, y también si queréis nos comentáis qué os ha parecido. Eh, que os gusta, que nos gusta de lo que hablamos, decir, oye, yo opino esto en lugar de como lo habéis contado. Que, oye, crear un poco de feedback porque si no, es demasiado vertical. Y nos encanta eh, leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de la cuarta, cuarta, <laughs> ojalá, la cuarta temporada. Hasta luego. Eso es Ando mítico, way. mítico. <risa> 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 hay, hay que formatear esto con Windows. <laughs> que se ha ido a la olla. Qué a condena. <laughs>